¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. En el video de hoy, amigos, venimos a probar un par de cajitas que hace muchísimo tiempo que no las probamos. Están hace bastante en la página. Yo sé que algunos de ustedes las consumen, las usan. Y yo no quería quedarme atrás. Como no tenemos evento ahora mismo, vamos a probar, gente, las cajitas de youtubers. Hace muchísimo tiempo que no las pruebo, básicamente. porque Nada, no me gustan, no me gustan mucho. ¿Por qué? Porque falta la mía, viejo. ¿Cuándo va a estar ahí la mía, papá? ¿Me explicas? Nada, gente, están bastante fieles las cajas. Vamos a probarlas un poco a ver qué onda cómo andan ahora. Esperemos sacar ahí, aunque sean unos profitacos. tacos. Recuerden que tienen el primer link en la descripción, gente, para ver a con el código El Rasta. Con este código van a tener un 10% bonus a la hora de depositar y 50 centavos gratis si es la primera vez que entran en la página. Primer link en la descripción o lo escriben ustedes manualmente desde acá. Recuerden que también, gente, van a tener los links en la descripción, en la descripción, para poder participar por estos sorteos que están viendo ahora mismo en pantalla. Miren lo que son estos skins, gente. Van a tener, como les digo, los links. Ustedes, por el mero hecho de estar depositando con el código El Rasta, van a poder venir y participar. Por ejemplo, para entrar en el mascarito que es este, van a tener que depositar una cantidad de 10 dólares. Lo pueden hacer a partir de ahora o si lo hicieron en el los últimos 30 días también van a poder entrar, así que yo les recomendaría ir a chequear por las dudas. Capaz no se acuerdan y depositaron. Recuerden también que si participan del de 10 dólares, pueden entrar al de 5 y al de 2 también. Si pusieron solamente 2 dólares, entran al de 2. Si pusieron al de 5, entran al de 5 y al de 2. Muy rápido, gente, lo expliqué. Capaz que sí. Pero me parece que es bastante sencillo de entender. Nada, espero que puedan participar. Recuerden que siempre dinero extra en Keydrop que no tenga ningún fin, por favor, gente. Y nada, recuerden también acá, códigos de oro. Estos códigos de oro lo no encuentran en el Discord de la descripción. Una vez que están acá en la sección de bienvenidas, van a códigos de páginas y apretan esta llavecita que ven acá. Ahí se les va a desbloquear lo que viene a hacer este canal y ustedes cliqueando este link que ven acá en pantalla los va a llevar a KDROP automáticamente con el código ya casi puesto. Aprietan recoger y ya estarían básicamente farmeándolos. Orito gratis, cajas diarias, como ya ustedes ya conocen. 15 cajas para poder abrir y poder retirar. Inclusive los skins que ustedes quieran Si no los pueden ubradear, pueden venderlos para abrir cajas Pueden hacer básicamente lo que se les plazca Con los skins que se ganen Yo los recomiendo mucho, a mí me gusta bastante Gente, pauso un segundo el video, porque Nuevo evento en Keydrop, cuando yo lo grabé todavía no estaba Ahora lo agregaron literalmente ayer Si no me equivoco, Need for Skins, gente En 5 cajas nuevas, posibilidad de conseguir Puntitos por el mero hecho de depositar Por ir abriendo estas cajas y poder luego canjearlos por recompensas Increíble, fíjense que si ustedes van a la sección De Need for Skins, acá van a poder encontrar Los nuevos juegos que se fueron agregando, tenemos los pases el gratuito primero por una parte y el pago que vale 5 arucos tenemos todas estas recompensas para ir canjeando a medida que vayamos acumulando puntos muy muy peor el pase a mí personalmente me parece una muy buena idea luego tenemos nuestro maldito auto que lo podemos ir modificando a medida que saquemos cosas fíjense está acá le agregué un alerón venimos acá le cambiamos el león a verde ¿por qué? porque no nos gustó tanto ese y uf para para para, para. Nada, está toro. Nada, miren, miren, ¿qué es ese auto, loco? Mi auto vale actualmente 15.000 USD, muchachos. Nada, estoy completamente loco. Muy picado. Luego tenemos car Sticker, gente, que son las típicas tarjetitas por las que podemos canjear nuestros punteles. Y mira taca, 5.000 puntos, se canjea por 3 dólares. Me sirve. Trunk, que acá yo pongo mi fichita, gente. Este es el lugar donde para mí va a haber que canjear puntos este, este evento. Miren, 3.349 puntos, taca, 2 dólares. Se picó. Luego tenemos el típico ranking, gente. Donde, porque en esta posición, al finalizar el evento, les da el skin que ustedes pueden ver en pantalla. Muy, muy piola. Nuevas cosas en este evento me sirven muchísimo, sinceramente. Y nada, gente, los dejo de molestar y seguimos con el video. Vamos a empezar tranquilo, gente, con la mejor caja probablemente de todas estas. ¿Por qué? pss Mi amigo. Para, le decía a mi amigo, loco. Flash a confianza. Hay skins interesantísimas en esta caja y muy lindas para lo que viene a ser casi que cualquier inventario. Realmente, gente, una de las cosas que me gusta de esta caja es la selección de skins que tiene. Nosotros vamos a venir a probarla. Como ya saben, no vamos a jugar de más a... no, este acá se picó, absolutamente piquete, tremenda. Como les digo, todas las skins que vamos a dar me parecen a mí, son apropiadas para muchos, muchos inventarios, eso me la sube mucho de lo que viene a hacer esta caja y me parece que de hecho es de lo ¡Upa! ¡Eh! ¡Mi el ¡Viene ahí! Eso de lo mejorcito, por así decir que podemos llegar a buscar y tener en una caja. El hecho de que tenga skins facheras como para poder usar sin ningún tipo de problema. Si la pegamos con el estado, además, gente, vamos a tener bastantes profits, lo cual siempre se pica. Ustedes saben. Igual las demás cajas, gente, hay un par que son medio faloperas, ¿no? Hay un par ahí que están medio trambólicas. En cambio, esta me parece más tranquu y me gusta. Me sirvo, me sirvo, me sirvo. ¡Eh! ¡Muy buenos resultados estamos teniendo, ¿no? Muy piola, muy piola. Hasta el momento, mucho saca 47. Buena esta P90 se pica. Acá, medio desgaste. Nos cayó, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a vender todo, vamos a darle una más. Última oportunidad para que nos rompe algún cuchillo a perfecto, me gustaría también. Eh, bueno, no lo vimos. Uh, el año 47 Ey, gente, por favor. ¿Hola? Sí, no, no. ¿Lo logramos? No. ¿Hubiese sido increíble? ¿Apotiósico? Sí. También. Uy, ahora que me estoy acordando, tengo otra caja de youtuber, o bueno, de youtuber, no de creador, creo, que la voy a grabar dentro de poco, que es mucho, mucho más picante, mucho más jugada que todo lo que ustedes están viendo acá. La cajita de póker también, gente, más de lo mismo me parece a mí. Menos skins en cantidad, pero también muy, muy facheras para poder abrirlas. Además, creo que tenemos bastante chance de skins caras acá, porque eh, a Poker le gustan las cositas jugadas, medio como a mí. Así que esperemos poder ver y sacar algo piolón. Esta sale un poco más cara, lo cual no me, no me copa Pero, como les digo, tiene skins distintas Tiene más chances de cosas picadas, así que Vamos a probarla eh, Es la cajita de DMG, la que yo les decía Gente, capaz que alguno la conoce, es una caja Muy, muy jugada, que nada, se, se puede Picar bastante realmente, porque tiene ítems muy caros Oh, tiene ahí esa AK-47 una vez más, salvándonos Las papas, la voy a probar en algún video Porque realmente me la mostraron en el stream, yo hacía bastante Que ya la conocía, pero creo que nunca la traje A los videos, así que Vamos a mandarle, por las dudas. A ver qué onda. Capaz que nos estamos perdiendo una joyita. Bueno, gente, última tiradita en la cajita de póker, me parece a mí. Eh, no estuvo mal, no estuvo mal. No vimos ninguna locura. Mm, dentro de todo están bastante sólidas las cajas. Por ahí tenemos drops buenos, lo cual me la sube. ¿Por qué? Porque son skins, como les digo, usables, facheras y que se pueden picar, básicamente. De momento igual la que más me gustó, la del pibe. Claramente, viejo. Por favor, tarifa. Epa, selección distinta de skins acá. Son también facheras para poder llevarlas al juego, pero hay otras cosas acá. Son skins distintas. No tenemos lo mismo. Esta sale un poquito más barata que la de poker, si no me equivoco, si vi mal. Así que esperemos tener buenos resultados. Eso es lo que quiero en el día de la fecha. De momento no estoy tocando ninguna. Ningún drop completamente raro, gente. Ah, bueno, bien. ¡Uy! Cochinta, ¿qué ¿Cómo cochinta, flaquito? Picado, gente. Le puse rayito como para ponerle ahí un. bien ahí. Muy, muy linda esta M4 encima. Le puse rayito porque medio que abrir, abrir, abrir me estaba aburriendo un poco ya. ¿Por qué? Eran 500.000 cajas y yo 80. Amigo, ¿cómo puede ser? Yo no puedo creer que la Masterpiece esté 80. Las cosas me sorprenden cada vez más, boludo. Esto es increíble, papá. A ver si yo sale una más. Una Masterpiece más. ¡Oh! De, de Capitan Stream. Che, la de tarifa compite. ¿eh? Muy buena. Posta, muy buena. Black, ahora mismo, mi amigo, Black el españolito. La gente o no le elige mucho o la gente no tiene absolutamente suerte con esta caja, no sé, una de dos. Yo, gente, eh, si tendría que hacer mi caja, realmente me parece que... Shower, skin rara, me sirve. Yo realmente no sé qué haría, muchachos, porque, a ver, Black sí tiene una elección completamente distinta de skins a todas las que veníamos viendo, pero a mí me costaría muchísimo elegir lo que vienen a ser los ítems para mi caja. Realmente se los digo. Es como que... Es duro, boludo. Tenés que buscar algo que más o menos le gusta a todo el mundo. Es complicadísimo, me parece a mí. Ah, bueno, un, un butterflio. Lore, me hubiese encantado realmente. Eh, y si me lo da Black el españolito, mejor, flaco. Por favor. ¡Dale! No. Pero como les digo, gente, es bastante complicado el hecho de agarrar y decir, bueno, esta caja la hago yo para mi shenchi Y le tiene que gustar a todos. ¿Les va a gustar? Más probable que no. Pero bueno, yo capaz que también soy muy acto exigente conmigo mismo. Quiero crear la caja perfecta y realmente eh, va a estar bastante complicado. Por último, gente, Saju CSO. Última cajita: 7 de La de Black no estuvo mal, tampoco estuvo bien. No estamos teniendo ningún drop ahí completamente exorbitante, lo cual me, me, me está preocupando un poco porque el profit del video básicamente no lo estoy viendo. No me voy a mentir. Che, la de Saju. Es rara esta caja, ¿no? What the fuck. No estamos viendo muchos profits. De hecho, estamos perdiendo bastante dinero. Eh, Saju querido. Hola. Bueno, bien, pero no tan bien. Ahora mismo nos tienen que salir 10.000 dólares para recuperar. ¡Wow! recuperar todo. Ah, con eso acabamos de recuperar la tirada nomás encima. Un botaflito y otro. ¡Bien! Bien ahí, muy bien. ¡Ey, ojo que se está portando! ¡Una más! Pero porta bien. Bueno, no, no tan bien. Portate bien, chingo, buen Durísimo, ¿eh? Bien ahí. Pate de 40 USD a ah, la. Pipe 2 A. Bueno amigos, con nuestros resultados nos vamos a dirigir a lo que viene a ser el Upgrader. Bastante interesante, gente. Las cajas del día de la fecha. Estoy viendo las skins que sacamos y algunas inclusive las podríamos retirar para sortear en este video. Pero realmente la veo complicada. ¿Por qué? Porque ya las sorteamos. estas dos ya las sorteamos. De hecho, esta también lo hicimos. Así que voy a intentar elegir otra. Vamos con un M4A4 de Coalition, gente. La banca en esta M4 a mí me gusta bastante. Así que vamos a meter ahí un Tux, unas fichitas acá una vez que la ganan el upgrade o que ya la consiguieron por apertura de Uf, por apertura de cajitas ahí está me costó van a su perfil y apretan recoger gente de esta manera se retiran los skins muy sencillos en segundos están en sus cuentas ahora ya el toque nos va a llegar gente pero mientras tanto vamos a meter unos upgrades por qué porque tenemos que recuperar un poco lo perdido en el día de la fecha las cajas no nos favorecieron del todo no nos vamos a mentir no fueron los mejores mejores drops de la historia y de hecho fíjense que no lleguen ni a tirar un upgrade que miren esto ya está, gente. Ya llegó. Bueno, vino sin stickers. Me, me sirve igual. Este skin con stickers por ahí puede llegar a quedar medio, medio feo. Así que, ¡Tax! Oh, gente, buen M4. Así que nada, muchachos, para participar, ¿cómo es esto? Like y comentario en este video para participar por la M44 de Coalition. En algo desgastado. muy linda. A mí me gusta bastante. Y adentro del juego se bastante piola también. Con algunos stickers hubiese quedado muy bien ahí. Unos amarillitos. Uf, sí, 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 la veo también. Bien, muchachos, empezamos bien porque empezamos metiendo el primer upgrade ahí medio picante que teníamos que hacer. Uh, estaba hablando de M4 facheras. Acá tenemos una más encima en Factory New que va ¿Una millonada de plata? No, no salió. Increíble. Bien ahí, rasta. Qué pavo, amigo. Dios mío. Tengo que, por favor, no trolear. Uf. Yo una vez tuve una de esta gente. Factory New. Increíble. Parece una cartera de vieja, jamán. No. Uy. Bien. Pensé que se pasaba. Bueno, muchachos, a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer a esto? De alguna manera bastante trambólica, bastante exótica. Uf. Algún día voy a tener 4 gente. Miren. Y va a ser hoy. ¿Va a ser hoy? No, no te pases creí que era hoy chicos ese M4 me gusta mucho boludo no sé por qué no no para vamos a dejar de tirar de por cinco porque yo no quiero trolear así como no chicos se está complicando chicos alerta roja el rasta no sabe qué hacer se está complicando pero acá entro yo tax dos superes tengo que meter No, lo erré, ¿eh? No, lo erré. Bien. Bien. Menos mal. ¿Y ahora? Ah, no, ¿y el que sigue. Hola. Como es mejora de estado, gente, las chances se multiplican flaquito. Esa es la rasta teoría. Gente, uno es izquierda, dos es derecha. Dos, derecha. Gracias, Google, por regalarme un M44 Aisho Forus MiniMailware. Muy clean google. ¡Ey! Muy clean google. Amigo, ¿qué carajo? Voy a tener que recurrir más frecuentemente al cheat de Google, gente, porque me hizo ganar. Increíble. Así que nada, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Repasamos un poquito lo que son las cajitas de Influencers youtubers, Lo que ustedes quieran decirle. Muy piedras, las banco. Las apruebo. El rasta Approves. A ver cuando está la mía, muchachos. Tenemos que meter ahí tax un poquito de presión, loco. Recuerden que si quieren apostar, tienen que hacerlo con responsabilidad, por favor. Un saludo muy grande a todos. Espero que les hayan pasado bien. Y nada, nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Chao!